Melissa Paredes amenaza con responsabilizar a Rodrigo Cubas y aparece un video íntimo. Yo no soy un delincuente, se defiende. Melissa Paredes lo amenazó con responsabilizarlo de aparecer en un video íntimo o de ambos o de ella, según el futbolista del club César Vallejo. A las 11:30 del último jueves recibió un mensaje de Melissa Paredes donde le hacía de conocimiento esta situación. Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso. Saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería responsable. Al respecto, Rodrigo Cuba descartó la posibilidad de que haga eso. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija. Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré acciones legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya, porque mi honra está en juego, dejó sentado el gato Cuba. Recordemos, Melissa Paredes se muestra llorando en las redes sociales junto a su hija tras comunicado del gato Cuba. Melissa Paredes ya colmó la paciencia del público, no solo le basta dejar mal al padre de su hija, Rodrigo Cuba, sino ha colocado en sus redes sociales un video llorando mientras hacía dormir a su hija con el emoticón de la banderita de la paz, pidiéndole así a gritos a su aún esposo que pare con este escándalo mediático que ella misma ocasionó tras un ampay con su bailarín. Melissa Paredes, como es de esperarse, vuelve a hacer el papel de víctima ante su fanaticada que dudamos que le siga creyendo y expone nuevamente a su hija después del comunicado de Cuba, dejándola al descubierto. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.